Hello, everybody. Hi, teacher. Good evening. Good evening, everybody. Welcome. Okay. All right. Veo que ya se están incorporando. Thank you very much. Si quieren, ya pueden iniciar sus cámaras. Ya ahorita tomo captura. Solo estoy esperando que ingresen. Veo que están ingresando. Ok, las personas que están ingresando, pueden encender sus cámaras, por favor, please. Ok, thank you very much. Please turn on your cameras. Asia Mora, Glenda, ¿quién más? Sandra, encienden su cámara, por favor. Please turn on your cameras. Okay, todos tienen su nombre completo según su DUI en el perfil. Okay, today is the 26th of April. Today is class number 14, clase número 14, right? Very good. Solo nos faltan ahora y dos más. Terminamos el miércoles. Ok, attendance. Carlos Daniel. Present, teacher. Carlos Fernando. Carlos Fernando. Ok, Christian Lisandro. Present, teacher. Cindy Janet Vivas. Present, teacher. Daris Marisol. Present, teacher. Edwin Gustavo Monge. Present, teacher. Gabriela Saray Ortiz. Glenda Maribel Borja. Present. Henry Alexander Juarez. Present. Okay. Iris Reyes. Iris Reyes. Jennifer Beatriz. Present. José Lazo. José Lazo. José Vito Flores. José Vito Flores. José Jovito Torres, sorry. Jovito, present. Ok, thank you, Jovito. Joshebeth Saraí. Karen Elena. Present. Katia Carolina Vivas. Present. Ok, Noemí Lisset. I'm here. Noemí Yesenia. Present. Osvaldo Arturo López. No, Osvaldo Arturo. No, no, ok. Sandra Maritza Olano. Sandra Maritza, la vi por ahí. Present. Ok. Sí, ya la escuché. Gracias, Sandra. Vanessa Alejandra Ramírez. Víctor Hugo Reyes. Víctor Hugo Reyes. Wilber present. Alberto Rodríguez. Present. Okay. Xiomara del Carmen. Present, teacher. Okay. Very good. Xochitl Noemí. Jacqueline Stephanie García. Present, teacher. Jocelyn Selena García. Sonia Giselle Maldonado. And Zuleima Gabriela. Okay, very good. ¿Alguien que no llamé? ¿Alguien que no llamé? Okay. All right, very good. So, ¿cómo van en la plataforma? Escríbame en el chat. Where are you in the platform? Pregunta. Where are you in the platform? Finished, teacher. Very good, Noemi. Christian, excellent job. Okay. Very good, very good. Sandra, good job. Gabriela, Cindy, excellent job. Jennifer, excellent. Okay.
Very good, Edwin. Excellent, excellent job. Noemí, Henry, excellent. Ok, pues si alguien tiene alguna pregunta de alguna sección del examen, me avisa antes de la clase, ¿sí? Antes de que la clase termine, con gusto la podemos ver. Ok. Very good. Okay. All right, so la semana pasada vimos vocabulario para sports, ¿sí? ¿Pueden ver mi presentación de PowerPoint? La que dice deportes, yes. ¿Sí? Okay, la que tiene la bandera aquí de Estados Unidos. ¿Pueden ver esta? Yes. All right, very good. Okay, so we were talking about sports, right? Yesterday, last week, Friday, we talked about sports. Football, American football. Repeat, American football. Baseball. Basketball. Soccer. Hockey. Tennis. Golf. Boxing, MMA, mixed martial arts, right? Podemos usar también frequency adverbs. I usually play soccer on the weekends. I sometimes play tennis. I never play golf. Okay, very good. So usamos cuatro palabras, ¿sí? Para hablar de deportes, play, go, do, and practice. Play, go, do, and practice. Okay. All right, let's see. Play, we use for team sports. Bueno, son equipos, deportes de equipo. For example, I play basketball on the weekends. I sometimes play baseball with my friends. I like to play soccer on Sundays. Go. We use go for sports that end in ing. For example, I go swimming. I go skiing. I go fishing. ¿Verdad? Deportes que terminan con ing en su forma de cómo se escriben, ¿sí? For example, go swimming. Do. Do is for individual sports, okay? Deportes individuales, for example, boxing, karate, MMA, gymnastics, you can use do. You can also use practice for individual sports. For example, I practice karate, okay? Very good. What sports do you play? Okay, so vamos a la guía. Tengo una actividad ahí comunicativa como repaso de lo que hicimos la semana pasada. All right, vamos a ver warm up activity. Okay, so we're going to use questions and you're going to answer, right? Yo he usado play, pero ustedes saben que pueden usar otras palabras, ¿va? Pueden usar go, do, practice, right? ¿Cuáles son las palabras para describir deportes? Play, go, do, practice. Okay. So you can change it if you want. Okay. Aquí está la forma de hacer la pregunta. When do you play soccer? What time does she play soccer on the weekends? Okay. You can change the word to describe different sports. Okay. So me gustaría que podamos hablar un poquito, right? Hacer una actividad comunicativa. Let's practice. Find out the sports that your partner likes. Okay, so vamos a trabajar en grupos, parejas, grupos, dos personas, ¿sí? Y me gustaría que trataran de hacerla como en conversación. No tienen que escribir, enfóquense más en la parte comunicativa.
Wilbert, ¿recibiste la invitación para ir al grupo? Muchas gracias. Bueno. Ajá, ahí la tenemos, gracias. Muy amable. Vaya, ¿quién empezaría? ¿Quién pregunta? Yo. Está bien. O le pregunto yo a usted si quiere, bueno. Y luego le pregunto a usted a don Hugo. Vaya, okay. What sport do you like? Sería, I like play soccer. Bien, when do you play soccer? I play soccer in the weekend. Bien. How often do you play? ¿Con qué tan frecuente, verdad? ¿Qué tan frecuente? Ajá, que si juega a menudo, do you play soccer? Ajá. How often do you play soccer? ¿Con qué frecuencia? A menudo, ¿juegas a menudo soccer? ¿Fútbol? Yes. I often play soccer. Pero como que ya me lo había respondido porque como dijo que el fin de semana jugaba, ¿verdad? Ahí ya me había dado la información. Recuerden que pueden usar también, pueden usar I usually, practice. I sometimes. Okay. Ajá. Pueden usar los frequency adverbs, ¿sí? I sometimes play, I usually, I never play. What time do you play soccer? ¿A qué hora juegas fútbol? Sería por en la tarde. I play soccer at 10 a.m. Por ejemplo, a las 10 de la mañana, a los días, qué sé yo, miércoles, fines de semana, o qué sé yo. Okay, very good. Like, try to speak only English, right? No tienen que traducir todo. All right. Bien, bien. No le ayuden. No le ayude, Daris. Para que ella pueda learn English, practice English. Okay. Bien. Very good. Continue. Le pregunta a don Hugo y luego me preguntan a mí, por favor. Please. What sport do you like? I like. I like soccer. Soccer. Okay. What do you play soccer? I play soccer morning, Sunday, July. Okay. How often do you play? I usually play soccer. I usually play soccer. Yes, you need the verb play. Mm-hmm.
Where do you play soccer? I play soccer in the cancha de football, no sé, no, no, no. Soccer field. Soccer field. Soccer field. Mm-hmm. Okay. What time do you play? What time do you play soccer? My time play soccer 8 o'clock. Okay, ahí puedes usar frequency adverbs. I usually play soccer at 8 o'clock. I sometimes play soccer at 8 o'clock, right? I want you to use the frequency adverbs, Victor. Usually, sometimes, okay? I usually sometimes. No, no, solo te estaba dando ejemplo, no tienes que usar los dos, no puedes usar los dos juntos, solo te estoy dando ejemplos. ¿Te acuerdas los frequency adverbs? Yo creo que se te olvidaron. Sometimes, usually, always, okay. Hugo, se te olvidaron, ¿no? Sí, un poco. Un poquito. All right, very good. All right, le voy a dar un consejo como maestro de ustedes, básico, que van ya al básico 3 y después a intermedio. Ya no pueden estar traduciendo todo. La persona me pregunta en inglés, yo estoy recibiendo la información en inglés, pero estoy traduciendo al español en mi cabeza. Y después estoy buscando cómo decirlo en inglés. Y después estoy hablando inglés. Es mucho. Están como brincando mucho. ¿Sí? Y por eso no responden a tiempo. La persona le pregunta y se quedan como pensando. Procesando la información. ¿Sí? Yo sé por qué. Yo entiendo por qué. Porque están traduciendo. Están traduciendo lo que reciben y lo que quieren decir. Entonces, ¿cómo evito eso? ¿Ah? Pensando más en inglés. Ajá, ¿y cómo hago eso? Practicando. No, yo pienso más cuando yo tengo más vocabulario, ¿sí? Cuando yo tengo más vocabulario, yo puedo pensar mejor en inglés. Y después las reglas gramáticas solo son como una guía. Que me guía, como cuando usted va manejando y ha visto los sapitos que están en la carretera. ¿Eh? Si uno se sale del carril, ¿qué pasa? Uno va a pegar esos sapitos, ¿sí? Y suena bien feo en el carro, en la llanta, y uno regresa al camino, ¿sí? Eso es la gramática solamente. Pero ustedes tienen que incrementar vocabulario. Incrementar su vocabulario. Y las reglas gramáticas están solo para guiarlo, ¿verdad? Por ejemplo, usually, right? Yo pongo el usually, que el frequency adverb, antes del verbo. I usually play soccer. No digo, I play usually soccer, ¿no? Es una regla solamente para guiar. ¿Ok, Víctor? Entonces, ese es mi consejo para ti. ¿Sí? Que tú empieces a think in English. You have to think in English. For example, look, yo te voy a dar un ejemplo qué tan fácil es esto, Víctor. Let me see. Te voy a dar un ejemplo. Ok. ¿Cómo se llama esto, Hugo? En español tú ya sabes qué son, ¿verdad? ¿Qué son estos? Víctor. Sí, sí, sí. ¿Puedes ver mi cámara? En inglés, sí, sí. ¿Qué son estos en español? Manos libres. ¿Manos libres o audífonos? Audífonos. Ok. Audífonos. En inglés se dicen headphones. 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 Ok. Headphones.
Help. Ahora, Víctor, cuando tú veas esto otra vez, Víctor, what is this? Bueno, ya pensaste en inglés, ¿sí? Qué fácil, súper fácil, ¿sí? Ya pensaste en inglés. Entonces ahora cuando tú veas esto, Víctor, tu cerebro ahora tiene dos opciones. Puede pensar en español o puede pensar en inglés. Ahora sos bilingüe. Y tú tienes que optar ir directamente al inglés. Headphones. What is this, Victor? Headphones. Ahí está. Ahora estás pensando en inglés. Es así de fácil. ¿Sí? Okay. Es algo que tú tienes que entrenar tu cerebro a hacerlo porque ya van para intermedio. Ya no pueden hacer eso. Ya no pueden depender en eso. Que reciba la información en español, en inglés. La voy a traducir en español. Voy a ver qué quiero decir en inglés y lo voy a traducir al español y lo voy a hablar en inglés. Van a estar ahí en el aire, van a estar pensando mucho. ¿Sí? Y ya no hay fluidez, y ya no hay fluidez, ¿verdad? Y lo que queremos lograr es un poquito de fluidez. ¿Sí? Para que tengan una conversación normal, ¿sí? Ok, very good. All right, continue. ¿Qué? Ahora tú le vas a hacer las preguntas. A mí me las va a hacer usted, don Hugo. Ok. That is. What sport do you like? Si quiere me las pregunta y yo las contesto ahora. Vaya, está bien. What sport do you like? When do you play? No se le escucha a Christian, si quiere apague la cámara. Si apagas tu cámara, tal vez te... Okay. Está molestando el inter a cada rato. Si tienen la cámara encendida, va a tomar más datos. ¿Sí? Lo que puedes hacer, Christian, es apagar tu cámara solamente si te está molestando la inter. Vale. I play. Ella me preguntó, when do you play? Uh-huh. Entonces yo puse, I play Monday. I play soccer on Mondays. Okay. I play soccer on Monday. No es soccer. Soccer, con una K. I play soccer in Monday. Yes, correct. Ahora me va a preguntar ya la otra. How... What time do you go? I go swimming 3 hours. Okay. ¿Qué hora? Mi turno. Hola. Ahora es mi turno. Sí, solo que ya quedan 30 segundos para regresar. Okay, very good. So, ese era un repaso de lo que vimos el viernes. Okay, so you guys can practice the WH questions. Siempre estamos usando el simple present. Si ustedes ven este módulo, nos enfocamos casi todo en el simple present. Okay, so si van a aprender algo de este módulo, es simple present. Todas sus formas, positivo, negativo, pregunta, yes or no questions. Cuando le pongo la S en el tercera persona, etc. So, simple present lo tienen que manejar muy bien, right? Okay. All right, very good. Let's go to the next presentation.
¿Ok? Ah, antes que vaya a eso, solo quiero darles un consejo en cuanto a la fluidez. A la fluidez. So, deje ver si les puedo explicar esto. Wait. Ok. ¿Pueden ver esta pantalla aquí? Este documento de Word. ¿Está en blanco? ¿La pueden ver? Yes. Ok. So, all right. Very good. So, la meta del inglés es la fluidez. ¿Sí? Fluency. Ok. Es lo que yo quiero hacer al final del día. Poder hablar inglés. ¿Verdad? Poder tener una conversación. Ser fluido. Right? Ok. So, todos vamos en ese camino. Está bien. ¿Verdad? Pero, ¿qué elementos necesito para llegar ahí? Necesito tres cosas. ¿Qué necesito para tener la fluidez? No estoy hablando de pronunciación. Ese es otro tema. Solo fluidez. Poder entender una conversación, responder en inglés. Right? Comprender, responder, preguntar. Responder. ¿Qué necesito? Right? All right, very good. So, practice, alguien dice, ajá, practicar, pero ¿qué voy a practicar? What am I going to practice? Okay? Very good. All right, los tres elementos. Vocabulario. Vocabulary. Ese es el primer elemento. Uh-huh. Vocabulary. Okay? Necesito conocer palabras, ¿sí? Ya cuando tenga esas palabras, ¿qué hago después? Organizar esas palabras, ¿sí? Ponerlas en orden. Entonces, allí está la gramática, pero no como un fin, sino simplemente como una guía. ¿Sí? All right. Para mí la gramática es como la, no sé si han visto la carretera, y tiene la carretera unos sapitos en medio. Por veces algunos tienen como algún tipo de, ¿cómo le llaman? Unas cositas que si uno pasa sobre encima con la llanta del carro, suena. No sé si han visto eso. Right. Son como unas cositas así, no sé cómo le dicen. Zapitos, ¿sí? Sí, son como metálicos, ¿verdad? No, zapitos, metálicos. No son metálicos. Bueno, sí, yo les he visto, ajá, y también son de plástico, de amarillo, ¿sí? Ajá. Prácticamente son como unos zapitos, ¿verdad? Si yo me paso de allí, entonces va a sonar, ¿verdad? La llanta. Ah, usted, si se refiere a los que están en la media calle, a la mitad de la calle. Sí, por veces sí, están sí. En la mitad, por veces están en la fuera de la calle, a este uh-huh. lado. Okay. Right. Es para que no se salga. Simplemente están ahí para qué. Para corregirlo, para exacto. devolverlo donde debe de ir. Exacto. Y esa es la gramática. Son los zapitos, right? En la carretera. Entonces tengo, perdón, borré por accidente, tengo vocabulario. Y tengo grammar, que el grammar es simplemente la guía, ¿sí? Son como esos zapitos que me guían, ¿sí? Entonces necesito otro elemento, ¿sí? Este elemento yo le llamo thought organization. Yo tengo que tener la habilidad de organizar mis pensamientos. Y pensamientos en inglés. Perdón, estoy escribiendo mal ahorita. Ok, ahí está. Simplemente es, tengo que tener el pensamiento en inglés. Es decir, yo tengo que ordenar esto en inglés. Okay. Tengo el vocabulario, tengo la gramática, pero ahora tengo que ponerlo en orden. Okay. Entonces, si hago estas tres cosas, yo voy a llegar a la meta, lo cual es la fluidez. Entonces, en la área de Thought Organization, okay, les voy a decir lo que están haciendo muchos acá. So, ya tienen el vocabulario, tienen un poco de gramática, excelente. Pero les voy a decir lo que están haciendo en esta parte. Están ustedes, Spanish, English. Spanish, English, ok. Y ustedes están aquí, ¿verdad? Una parte es lo que recibo. In. Y otra parte es lo que yo saco. Out. ¿Okay?
Entonces lo que están haciendo es esto. Están escuchando información en inglés, la están traduciendo al español. ¿Right? Después, cuando ustedes quieren hablar, se están pensando en español. Y después, ustedes ahora, al final, hablan en inglés. ¿Ustedes ven lo que están haciendo? Están brincando mucho. ¿Sí? Estamos haciendo trabajar el cerebro dos veces, ¿verdad? Cuatro veces. Cuatro veces. Sí, exacto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pensar en inglés. ¿Okay? Y empieza con el vocabulario. ¿Sí? Por ejemplo, ¿okay? Si yo pongo aquí varias palabras, digamos. Una engrapadora, ¿cómo se le dice en inglés? Staple. Staple. ¿Ok? Staple, ¿va? Entonces, si yo, la próxima vez que yo vaya a ver ese artículo, cuando yo esté en la oficina, yo voy a pensar bilingüe. Voy a pensar staple, engrapadora. Ahora yo puedo elegir qué es lo que yo, cómo yo quiero pensar, si quiero pensar en español o en inglés. ¿Sí? Ya cuando ustedes van llenando esta cajita de vocabulario, ustedes ya pueden decirle a su cerebro, quiero pensar en inglés, y van a pensar en inglés. ¿Sí? La próxima vez que vean una engrapadora, ustedes van a decir, stay. ¿Sí? Y así es como ustedes tienen que optar y enseñar al cerebro a pensar en inglés. ¿Sí? Ahora, la parte de thought organization. Mi recomendación es que no hagan ese salto de cuatro. Escuchen en inglés, respondan en inglés. Sí pueden. Si tienen las dos primeras. Si tienen vocabulario y gramática, sí van a hacerlo. Si no tienen esas dos, no lo van a hacer. El tercer paso, que es thought organization, no lo van a hacer. ¿Sí? Pero si ustedes tienen el vocabulario, tienen la gramática, porque eso es lo que practicamos acá. Y ustedes tienen ahora el thought organization, que son las actividades que yo estoy haciendo acá. Las actividades comunicativas, ¿sí? All right. So quiero que ustedes piensen en esto la próxima vez, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Okay. Yo quiero llegar ahí a fluidez, fluency. Pero necesito ir en orden. Empiezo con vocabulario. Right? Después voy a las reglas y después voy a thought organization. Si tengo vocabulario, tengo gramática, voy a poder ir al tercer paso aquí. Pero si no tengo esas dos, no voy a llegar a este tercer paso. ¿Sí? Very good. ¿Preguntas? Es otra forma de ver el proceso, ¿verdad? De aprendizaje. Ustedes lo ven de esa forma. ¿Sí? ¿Questions? Ok. All right, very good. Let's continue, right? I want to show you the lesson that we have for today. We have, let me see, si la puedo encontrar. Okay, pueden ver esta PowerPoint que dice can and can't? Yes. All right, so vamos a aprender can. Can is for abilities. Things that you can do very well. Habilidades. Destrezas que tengo, ¿sí? For example, I can play the piano. I can play tennis. Okay. Can't es lo opuesto, cosas que no puedo hacer. Right? I can't cook. I can't fix a computer. No sé nada de computación. Right? So I can't fix a computer. Okay. Asking questions. Can you ride a bike? Para hacer preguntas con can, simplemente muevo can al inicio, ¿sí? Can you ride a bike? Can you cook? Okay. ¿Cómo respondo? Can you cook? Yes, I can. Can you cook? No, I can't. O puedo responder con forma larga, usando el complemento. Can you ride a bike? Yes, I can ride a bike. Can you ride a bike? No, I can't ride a bike. Okay. Very good. Question for you.
Can you ride a bike? ¿Cómo responderían? Can you ride a bike? Yes, I can. Yes, I can. All right. Very good. Mm-hmm. Sorry. Can you rollerblade? No, I can. No. Yes, I can. Okay. Or no, I can. No, I can. No, I can. Very good. Can you dance? Yes, I can. Yes. Yes, I can. Yes, I can. Very good. Can you sing? No, I can. No, I can't. Okay. Can you fix a car? No, I can. Can you cook? Yes, I can. Yes, I can. Okay. There, can you drive a car? No, I can. No, I can. All right. Can you speak English? Yes, I can. Yes, I can. Excellent. Yes, I can. Okay, very good. Now let's go back to the guide. Vamos a la guía. Okay, very good. All right, so tienen este cuadro en la guía, okay? Rapidito lo voy a explicar así fast, okay? Algunas personas son muy buenas con los deportes, right? Sports. So, estas personas están aquí donde dice body smart. Body smart. Okay. Es decir, ellos pueden manejar su cuerpo muy bien. Ellos pueden hacer deporte, danza, different abilities, right? Gimnasia, gymnastics. Other people are people smart, right? These people are sociable. Sociable. Son bien sociables. Sociable. Okay. Very good. Some people are word smart, right? They're very good with languages. Okay. I need to say one. Languages. Some people, right, are very good. Alguna gente habla tres, cuatro lenguas, right? Very good, right? Some people are good with math, con los números, numbers, right? Some people are good with nature, la naturaleza, for example, animals, right? Plants, trees, todo eso, ¿eh? Some people are very good with that, okay? Some people are self-smart. That means they're self-motivated, okay? Very independent, okay? Pueden trabajar bastante independientes esas personas, se motivan ellas mismas, okay? Some people are good with art, right? Sea pintar, arte gráfica. Some people are very good with art and some people are very good with music, okay? Music instruments, singing, etc. Right? So what can you do very well, right? So think about those different areas. Son áreas de inteligencia, de aptitudes que tenemos. I can and I can't, yeah? I can't and I can't. Right, so I want you to think about those different areas and we're going to do a speaking activity. Okay, so ustedes tienen esto en la guía, solamente que la tienen vacía, ¿sí? So what we're going to do is we're going to speak in groups and I want you to each person explain, cada persona pueden ir así una por una. Something that you can do, something that you can't do. ¿Qué puedo hacer que no puedo hacer? I can, for example, I can do gymnastics. Okay? I can't play the piano. Right? No soy bueno con la música. I can't play music. All right, so you can change, right? Can and can't, okay? Now remember, después de can, necesitan un verbo. You need a verb, okay?
I can do, I can play, I can sing. You need a verb, okay? Very good. Questions? All right. So let's go to groups and let's do that activity, right? No tienen que escribir, hagan la comunicativa. Speaking. Thought organization in English, okay? Okay, go to groups, please. You can el can es de habilidad. La pregunta podría ser where you can. Okay. No, no tienen que hacer preguntas acá, solamente tienen que responder I can and I can't. Okay. Entonces sería así como que I can't singing? I can sing. I can sing. I can play the guitar. Okay, very good. Solamente que estás diciendo can or can't? Can. Positivo. Positive. Yes. Okay. All right, so as, hagan así. Hagan una positiva y una negativa. ¿Sí? Okay. I can't... I can't play soccer. Okay. And I can the picture. ¿Cómo puedes decir pintar? Picture. Paint a picture. Paint. I can paint the picture. Ok, ¿y eso sí lo puedes hacer o no lo puedes hacer? I can't. No puedes hacerlo. Ajá. Ok, te falta pronunciar la t. T. Okay. I can't. I can't. Ahí está, yes. Ok. Yes, very good. Ahora se entiende, ¿sí? Ahora sé si estás en positivo o negativo. Ok. Ok, Víctor. Víctor. Ok, ahí. Can swimming. Swimming or swim? Swim. I can't swim. I can't swim. I can't play the guitar. Very good. Very good. All right, so así van a ir, okay? Hasta terminar. All right, practice. Okay. I can play soccer. Y lo que no podemos hacer, porque están las dos partes, lo que podemos y lo que no podemos. Sí, solo que sería I can do tennis, porque el do se ocupa cuando es individual. El deporte. Como auxiliar, ¿verdad? Sí. No. Sí, es que el do es un auxiliar, solo que... Vale, está bien. Entonces sería, I can do play tennis. No, sin el do en vez de play. Porque play es cuando son varias personas.
sería I can do tennis. Aunque, ajá, aunque el play no sería para tenis porque no es un, no se juega en equipo, parece. Bueno. Correcto, sí, por eso va, en vez de play, va el do. El do, ajá, ajá, está bien. Y luego el otro, pongamos las cinco esas que sí podemos hacer y luego llenamos las que no podemos, lo que no podemos. Sí, está bien. Háganlo así, háganla de esta forma. Un positivo y un negativo. Ah, bien, bien, bien. Entonces, vaya, como yo digo de que puedo jugar I can do tennis, entonces uh-huh. puedo decir lo que no puedo hacer. Exacto. Uh-huh. Entonces sería I can fix a car, no sé. Uh-huh. Uh-huh. Ok, very good. Edwin, Henry. I can go swimming. And I can't do boxing. Okay, very good. Tip, tienen que pronunciar la T al final de el negativo. I can't. Tiene que ser fuerte para que se escuche. Can't. Okay. Teacher, ¿era solo deportes o podemos agregar algo más? No, ahí hay habilidades. ¿Ves? Si vio la presentación que di del cuadrito, no eran deportes, uh-huh. eran habilidades. Sería, I can do guitars. I can. Y te falta un verbo. Después de can, tiene que usar un verbo. Para decir, ¿puedo tocar guitarra? Play. I can play. Can play guitar. Uh-huh. ¿Y lo que no puede hacer? ¿Y ahora negative? I can't play basketball. Play, está usando play. Sí. Y la otra palabra que usaste. La lo que no puedo hacer. Uh-huh. Era jugar básquet. Ah, I can't play basketball. Okay. Repeat basketball. Uh-huh. Basketball. Repeat. Basketball. Basketball. Very good. I can't play basketball. Basket, es que tiene una T al final. Basket. Ball. Basketball. Ahí está. Basketball. Uh-huh. Okay. ¿Quién sigue? I can do cook. Sería lo mío, lo que sí puedo, y I can't do sing. I can't do sing. Ok, estás usando dos verbos a la misma vez. Estás usando do. I can. Ah, sí. Sería I can cook. Uh-huh. I can cook y I can't do sing. Está usando dos verbos a la misma vez. Está usando vez. Do y sing. Uh-huh. I can sing. I can't sing. I can't sing. Ah, okay. Very good. Ese sería negativo, ¿va? I can't. Ese sing. Es negativo, no puedo cantar. Okay. Can you repeat it? Say it one more time. Repeat. Repite ese último. ¿Conmigo? Uh-huh, uh-huh. I can't sing. Very good, very good. So, hay que pronunciar la T un poquito más fuerte. I can't. I can't. Uh-huh, ahí está.
Can't. Okay. Un poquito más fuerte la T, ¿vale? Para que se entienda. Can't. Can't. Okay. Very good. I can do cook or I can cook. I can't do cook. Is that correct? Is that correct? ¿Está correcto eso? Para ser positivo, I can't cook. I can't cook. Uh-huh. I can't cook. Para ser positivo, right? I can't cook. Negativo. Uh-huh. Negativo sería, Henry? I can't play the saxophone. Very good. I can't. I can't. Tienes que pronunciar la T. La próxima positiva sería I can swim. I can swim. Y la en negative sería I can't drive. Conducir. Ajá, de conducir, no sé conducir. I can. Drive. ¿Cómo se pronuncia ahí? No, conducir. I can. Drive. I can't drive. Okay. Bien. Ok, ya vamos a regresar a la sesión. Okay, very good, excellent, okay. Let me share with you, errores comunes. ¿Cuáles son los errores acá? I can't swimming. ¿Cuál es el error ahí? I can't swimming. Go. Grundio. I-N-G. I-N-G, no necesitamos I-N-G, right? I can't swim en el primero, right? I can't swim. Okay. I can't swim. No necesito play, go, swimming. No, ahorita estoy hablando de habilidades. I can't swim, right? Y con una M, ¿sí? I can't play in tennis. Está además el play. Play, voy a quitar play. ¿Sí? Quito play. Así va a ser. No, todo lo estaba conjugado, pero se quita todo. No, solo quito ing, no quito el la conjugación. Ajá. I can singer. I can singer. Yeah. Ahí está bien. Ahí está bien. No, ahí está mal. No, está mal. Porque singer no es el verbo. Singer es para describir la persona. Ah, es sí, el noun. Sí. Es está conjugado, sí. Sing. I can sing. Sing. I can do cook. Está de más el do. Correct. I can cook. I can do singing. I can do singing. Do. Do I-A-N-G. I-N-G. I can sing. Very good. All right. Errores comunes aquí en negativo. Can't. All right. Errores comunes. The negative. Negative. Correct. Right. No les escucho la T. I can't. Tienen que pronunciar la T. I can't sing. I can't cook. I can't drive. I can't driving. Is that correct? No, no. Drive. No. Drive. Verbo base. Okay, very good. Questions? Okay, let's do attendance. Carlos Daniel. Present teacher. Carlos Fernando.
Carlos Fernando, Christian Lisandro. Present teacher. Cindy Janet Vivas. Present. Daris Marisol. Present teacher. Edwin Gustavo Monge. Present teacher. Gabriela Saraí Ortiz. Present teacher. Glenda Maribel Borja. Present. Henry Alexander. Present. Iris Reyes. I'm here. Okay. Jennifer Beatriz. Present. Jose Lazo. Jose Lazo. Jose Jovito. Present. Joshua Saraí. Karen Elena. Present. Katia Carolina Vivas. Present. Noemí Lisset. Present. Noemí Yesenia. Present. Osvaldo Arturo. Present. Santa. Osvaldo, ¿estás ahí? Okay. Sandra Maritza Olano. Present. Present, teacher, present. Okay, okay. Vanessa Alejandra. Vanessa Alejandra. Víctor Hugo Reyes. Wendy Beatriz. Present. Okay. Wilber Alberto Rodríguez. Present, teacher. Okay. Xiomara del Carmen. Present, teacher. Sosli Noemí. Okay. Jacqueline Stephanie García. Present, teacher. Okay. Jocelyn Selena García. Sonia Giselle Maldonado. And Zuleima Gabriela. Okay, very good. ¿Alguien que no llamé? Okay, very good. ¿Todos respondieron? Okay, excellent. All right, so terminamos el miércoles. Esa será nuestra última clase. Si ya terminaron la plataforma, pues lo que pueden hacer es simplemente, si quieren ver algún video, repasar algún tema, todos los videos de clase están ahí. Hasta la fecha, son 14 videos que hemos hecho, ahí están, los pueden ver, algún tema, pueden repasar, pueden prepararse para el siguiente módulo, sí. Ok, all right, very good. All right, I'll see you tomorrow then, have a good night. Good night. Good night, teacher.